Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de cómo chingados es martes de tareas de Game Pass. Antes de hacer las tareas, pues quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como tips, guías, trucos, tutoriales y muchas otras cosas más. También antes de hacer las tareas, pues bueno, quiero recordarles o avisarles más bien por si no están al tanto. Pues que ya está el tesoro semanal de Xbox el día de hoy, martes 21 de junio de este 2022. Así es que hay que ir a cobrar ese tesoro semanal el día de hoy porque solamente está disponible un día y sería este día martes 21. Así es que ya cobrado nuestros puntos y ya que ustedes están avisados por aquellos que no entran todos los días a la aplicación, pues bueno, que entren. Ahora sí, nos vamos a hacer las tareas de Game Pass. Son las tareas, pues, muy fáciles, las dos prácticamente, porque dice juega en los dos juegos y nos da 25 puntos. Entonces, es solamente por iniciar los juegos, ni siquiera tenemos que jugarlos con el hecho de descargarlo, iniciarlo o de iniciarlo desde la nube. Vamos a empezar con el primero, que no tenía ni idea que existían estos dos juegos, pero vamos a iniciarlos para cobrar esos puntos fáciles, rápidos y sencillos. Dice Unsyncted, es el primer juego. Nos vamos a ir a la tarjeta de juego. Pesa 2 GB si lo queremos instalar o jugarlo desde la nube. Nosotros vamos a darle en jugarlo desde la nube para que con eso sea suficiente y nos bote la tarea. Vamos a darle tiempo a que nos llegue la notificación. Ahorita nos debe de llegar una notificación también por jugar un juego de Game Pass, que es la tarea diaria prácticamente. Aquí nos está diciendo que no se pudo, nos dice que no se pudo conectar al servidor, pero ahí nos llegaron ya la tarea del juego y nos llegó la tarea de jugar un juego de Game Pass. Bueno, vamos a ir por la siguiente. Por la siguiente tarea, que sería esta. No, esta no es. Ah, bueno, le vamos a dar en mostrar todas las tareas. Y esta sería la de Weirdwets. Da 25 puntos también. Dice tarjeta de juego. Este pesa 7 GB. Por si quieren iniciar. Si quieren descargar el juego, nosotros le vamos a dar en iniciar. Y bueno, pues ya sumando los 100 puntos del tesoro semanal más 25 de cada tarea, pues estaríamos consiguiendo 150 puntos de Microsoft Reward el día de hoy. Y si le sumamos el logro diario, pues bueno, va sumando 200 puntitos más. Este nos botó la tarea mucho más rápido. Ya lo conseguimos. Ahora sí, pues vamos a ir a cobrar esos puntitos, que serían 3 tareas en total para 53 puntos por lo pronto, pero de manera fácil, rápido y sencillo, más el tesoro semanal. Recuerden de ir cobrar ese tesoro semanal, porque si lo hacen ya después del día de hoy, martes 21, pues va a desaparecer, se le van a ir esos 100 puntos que son bien fáciles de ganar. Antes de irnos, pues recordarles e invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita, los que ya lo han hecho, muchísimas, muchísimas gracias. Los que dan like, muchas gracias también. Y los que no, pues los invitamos a que le den al botón de like, es gratis, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Por lo pronto es todo, espero que este video les guste, les sirva, les ayude. Nos vemos, gracias y hasta luego.